Verónica, poquillo más rápido. Una, dos y tres. Verónica, no te preocupes, y lo hacemos todos los años, es el de ven, Verónica, ahora vaya a verdad. Ahí, tienes más cartas, menos cartas, seguro, el saco por aquí. ¿Qué es? Coid, no. No. No, 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 esta no. A que quedó debajo. Andruvecho y verlo, ¿eh? Andruvecho y verlo. ¿Qué es la potencia? No, esto es una raíz cuadrada. No, 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 no. Una raíz cuadrada de 9, ¿eh? Oye. Mira, operación, quizá verás si es doada, si es más complicada. ¿A qué nena o nena quieres sacar para que haga operación? Aarón, sube por las escalas o por aquí. Va. Oye, le voy a salir. No quiero mirar. Aarón, vamos a empezar. Vamos a salir. El papel es a operación. Y ahora, Ander, ¿por qué hubo adivinar? Por resultado de operación, pero para adivinar el resultado de operación, voy a precisar ayudantes. ¿Por qué? Coita de primer. Coita de primer. Cuando él remate, Aarón, Aarón, da vuelta, Aarón. Da vuelta, que si no, así te mira, da vuelta. Así, eso es. Irene, Irene. Verónica, tapa la carta que no se mire Irene. Cando, cando. El remate va a medir o número de cifras que te. O resultado de operación. ¿Vale? Como hay operaciones muy complejas, no tenemos aquí, no vamos acá poder estar con decimales. Todos esos números, después de la coma, os vamos a quitar. Vamos a un número entero. ¿Vale? Igualmente, os ceros. Antes, los números no valen nada. ¿De acuerdo? Cuando él remate, me dice, ten tantas cifras. Y yo puedo tantos voluntarios como cifras tenga. ¿Y qué es lo que vais a hacer? Pues yo tengo aquí unas bolsas con números que después de subir aquí, vamos a hacer un baile para hipnotizarnos y coger, sacar el cuerpo de su lado. ¡Levantar! Lembra que después la coma, ¿no? ¿Vale? Esteros, para esperar tampoco. ¿Cantas, cifras, tres? ¡Aarón! ¡Tres! ¡Aarón, cantas! ¡Tres! Pues preciso, ¿cantos voluntarios, Aarón? No, ¿cantos necesito? El tres. Antía, Hugo e Jerón. Tal como mirades ahí, se les fueran un número, ¿vale? Antía pertenecería a qué? As unidades. Muy bien. Hugo, as decenas. Si seguimos por aquí. Vale, vamos a quedar entonces aquí. Unidades, decenas y centenas. ¿Están preparados para el baile máximo? ¿Preparados? Antía, pásame a meter
a man na bolsa, sacas un número e o pegas no peito, que non cho miren. Ti quieta aí, ti quiero que... Hugo aí. Metes a má, sacas un número, o pegas o peito, moi ben. Vamos, Verónica. Juas, de... De... Hugo, metes a má. Saca ahí, muy bien. Andrea, no mires, no mires. Andrea. No mires. Verónica. Último Asten. No mires, no mires. Muy bien. Mex, por primera vez tenemos aquí un número. Pegad, pues ven ahí. Aarón, Verónica al lado. Verónica. ¿Qué operación tuvo que hacer Aarón? Una resta. ¿Puedes, Aarón, Verónica, dar la vuelta a la pizarra para ver qué a... No, para que miren ellos. Para que sea un hombre grande. Escribe abajo el gran resultado, ¿vale? Escribe abajo el gran resultado. En grande un resultado que se mire. ¿Sí? ¿La bolsa? Cogemos una resta. 9.215 menos 8.857 igual a 358. Vamos a comprobar. Vamos con las unidades. Vamos ahora a las decenas. La vuelta. 358. ¡Fuerte aplauso! Me botan la mano. Un tubo. Un globo que ten pegado un espello. Cando eu fale por aquí, o globo vai a vibrar e vamos a poder ver como o espello vibra e vais a poder ver as ondas. Vale? Vais a activar, mirad. Ah, mirad como vibra o espello? No. Hai alguén que o mira? No. Pois que estades ben todos, eh? Porque aí me falta unha cousinha máis para que funcione. Esa é a luz. Eu agora vou a acercar a miña boca ao tubo e vou a falar por ela. E vais a ver como vibra. Esas son as vibracións. Mirades, ahora, como vibra. Pero tenéis que estar calados porque ahora competemos que estas vibraciones se transmitan por un lugar. Y para eso, aparte de enseñaros las ondas, vamos a enseñar otro aparello mucho más chulo. Buenas noches, gracias. Que yo jugaba cuando era pequeño. Un teléfono display, a última marca en telefonía móvil. Isto é máis que un iPhone e un Android. Isto é... Como pasar? Un iPhone Galaxy. Isto é máis que un iPhone Galaxy. É un iPhone 20. Ven para aquí, ven. Quieto, ven, quieto, aguanta aí. Vaite po pasillo. Quieto aí, ven. En que consiste isto? Miramos que as vibracións se poden propagar. Miramos que as vibracións antes aí deixadas, verdad? Pois agora vamos a ver como as vibracións, en vez de quedarse aquí no espello, van a recorrer todo o fío para chegar o teléfono de Rubén. Isto simplemente é un vaso, un burato e un cordel. As vibracións van a ir por este cordel ata chegar o vaso de Rubén. Rubén, o único problema que ten é que este vaso non vale para falar a vez.
por un cefala, por otro sesfoide. Por este cefala, por este sesfoide. E, o importante que este cable, este fío, tiene que estar completamente tenso. ¿Vale? Rubén, tienes que poner o vaso en la orella, agarra o fuerte, porque voy a tirar así, agarra o fuerte, pega una orella, el voy a tirar así, y soy, voy a dar indicaciones a Rubén. Voy a hacer preguntas a Rubén, sin separar, Vicente. Rubén, sin separar o vaso la orella, contesta en voz alta todo lo que yo te vaya preguntando. ¿Vale? No, ¿vale? Contesta en voz alta. Voy a pensar un poquito más, ¿vale? Ahora no te dice nada. Paquetes de Barça, Luisa, Rosa, puedes ver a Miguel. Muchas gracias, Miguel. Damos un aplauso a Miguel. Pero ahora, al darle a vuelta, en vez de haber un, hay un 3. Y al darle a vuelta, en vez de haber un 4, hay un 6. Os vuelvo a repetir. Por un lado, ponemos un 1. Por otro lado, ponemos un 4. Y por otro lado, ponemos un 6. Repito otra vez. Con 6 es. Repito, por un lado o 1, por otro lado o 4, por otro lado o 3 y por otro lado o 6. Esto es un efecto óptico. Esto es un efecto óptico. ¿Por qué? Porque aquí en realidad solo hay 2 puntos. ¿Vale? Yo estoy tapando un punto aquí, 0. Da la sensación de que si yo tapo así, parece que hay 1. Pero si tapo así, parece que hay 2. Porque no se dice en nuestro cerebro que o 3 es 1, 2 y 3. ¿Vale? Por otro lado, hace exactamente lo mismo. Si hago así, parece. Por este lado parece que hay un 4. Pero si tapo así, parece que hay un 6. ¿Vale? Si hago así, parece que hay un 4. Hago así, parece que hay un 6. ¿Vale? Entonces, a secuencia es muy sincera. ¿Sí? Prepárame y digo, por aquí tengo un pum. No, hay uno, un 3. Por otro lado, hay que poner